canciones llenas de mucha música, así que vamos a empezar, ¿verdad? Yeah.
Entonces nos vemos hoy luego de la corrida de toros. Así mismo, así que le esperamos a toda la gente cercana también allá. Claro. Hay gente de Cajapu. Un departamento Paraguay. Hay mucha gente de Cajapu que ayer estuvieron preguntando por nosotras dónde íbamos a estar. Y lastimosamente fue un evento privado, pero hoy nos esperamos sí o sí en la ciudad de Acajay. Toda la gente cercana, entonces la vamos a estar esperando. Hay mucha gente ya que está ya ahí a Jujuy, Manuela, viajando como para llegar ya en Acajay para la hora que estemos. Claro, claro, entonces la esperamos toda en la ciudad de Acajay. Hoy yo creo que 18 horas por ahí estaremos ya en el escenario actuando, así que yo creo que es una buena hora para ir a compartir con la familia, disfrutar de este hermoso domingo. Y mañana nos vemos en la ciudad de Minga, Huazuca. Hay patronales allá por el día de la Virgen de María Auxiliadora. Entonces nos vemos todos en la explanada de la parroquia para poder festejar esta serenata, fiesta patronal en Minga, Huazuca. Todo este fin de semana ya estuvieron de fiesta. Mañana serenata, así que le esperamos a todos, a toda la gente del departamento de Alto Paraná, que siempre ahí nos preguntan cuándo van a estar. Y bueno, mañana es por primera vez vamos a estar en la ciudad de Minga, Huazuca. Así que toda la gente que todavía en Minga, Huazuca no nos pudo ver en vivo y en directo, es la oportunidad para ver. Claro, decir un saludo gigante a todos los amigos que ya se están preparando por allá. Y también vamos a contarle a la gente dónde estuvimos la semana pasada, ya que nos había vacilado. La semana pasada se me olvidé. A ver, te dejo en tu cargo yo. La gente la pasada se preguntaba dónde lo que están las chicas, por qué vacilo, no, ajá, y todo eso. Bueno, viernes lo arrancamos con todo, tocando en la Expo Santa Rita 2022, después de una larga pandemia, después de 2 años casi de pausa y todo, volvió de vuelta con todo la Expo Santa Rita. Intendente, así es, Amaro, también para darnos la oportunidad de pisar por primera vez Nueva Italia. Claro que sí, muchísimas gracias. Estamos, sinceramente, estamos yendo por primera vez a muchas ciudades de Chile. Sí, acá hay también hoy. Acá hay primera vez también. O sea, ya tocamos en eventos privados, pero hoy primera vez haciendo un evento público. Así mismo estuvimos en la ciudad de Nueva Italia, pasamos súper bien, fenomenal ahí con toda la gente, muy buena onda, brindamos un show de primera, la gente ahí compartiendo, mencionándonos en todas las redes sociales, compartiendo todos los videitos y a las más club de Pané. Así que muchas gracias a todas las personas que siempre confían en Oasis, porque sinceramente tenemos la cartelera llena. Ahora no mayo, mayo estamos con todo, estamos cerrando mayo con todo. Y también no nos olvidemos de contarle a la gente que el sábado que viene vamos a estar de vuelta este año con todo el en el gran festival del Meyú. Hasta ya una meyú por ahí, distintas variedades de meyú. Así que yo me voy a ir directamente a los 5 meses a almorzar. Me voy a probar cada uno. Tengo luego una lista ahí de acompañantes que me van a ayudar. A ver, había la última vez que nos fuimos, probamos el meyú que era de pollo. Había también el meyú que tenía dentro. El meyú pizza también. Meyú pizza. Meyú pizza. Meyú cuando hay de todo. Así que es de toda la gente que tenga un paladar exigente. Así que estamos con todo. Y bueno, a la gente que se está sumando recién, tenemos sorteo hoy de la mano de Selecta. Así que, hablando de meyú, ¿verdad? Hablando de meyú, porque Selecta también tiene todos los ingredientes para poder hacer tu rico meyú. Así que solamente tenés que compartir este video, obviamente dejándonos de dónde son y obviamente también seguir la página de Selecta. Así mismo. Bueno, chicas, ¿qué más de? A ver, vamos con la yerba que hoy nos acompaña Manuel. A ver, ¿cómo se ha dicho? Yo realmente puse mi yuyo aparte. O sea, la yerba, obviamente. La yerba. Selecta, yo usé este. Menta y boldo. Menta y boldo y obviamente aparte realmente metí unos cuantos remedios refrescantes. ¿Cómo hizo? Yo un murucuyá. Murucuyá. El amante del murucuyá. Para toda la gente que todavía no probó, hace poco Selecta lanzó oficialmente su nuevo producto. Así mismo, bueno, muchas gracias, yerba mate Selecta. Y como dijo Manuela, tenemos el día de hoy sorteo por el Día de la Madre. Ya es que con bolsas llenas de productos
Rosa tiene 10 kilos por ahí. Ay, Dios, mi regalo tiene 10 kilos por ahí. Y tiene de todo. A ver, no le puedo mostrar a todo, le das de lo que tiene porque voy a hacer un zarapí. Pero tiene todos los productos de Selecta, tiene todos los sabores de hierba, tiene su, café de soja, tiene su, cocido, tiene toda la harina de maíz, el corondo, locro, guerrere. Así que yo creo que a cualquiera le va a venir súper bien este obsequio que Selecta y el grupo tienen para, vos. Y bueno, queremos seguir, vamos a leer los mensajes y después continuamos con la música. Chicas desde Ibiza, España, nos dice Ángel Javier. Un saludo enorme. Un saludo también para David Alejandro Villalba desde la ciudad de San Antonio. Próximamente también por San Antonio. Patronales de San Antonio. Junio, se viene una cartelera mega llena otra vez. Otro saludo también para Cintia Benítez, para César Rolando Llano, para. A ver un poco desde. Para Blanca Bobadilla, para Alejandrino Quiñones, también para Marta Cardoso, otro saludo para Tina Sena, para Facundo, para Mirta Pérez, desde Pilar Ñejo, está saludando, para Solange Montanía, otro saludo también para Claudia Martínez, para Benny Guerrero, desde Fernando de la Mora. Otro saludo también para Luis Paredes desde San Juan Bautista Misiones, que nos está viendo. Un saludo enorme también para Eduardo Aquino desde Santa Rosa del Aguaraú. ¿Entre poco vamos a estar en Santa Rosa? También vamos a estar en junio, creo. ¿En junio? No, julio es. Creo que el 4 de julio vamos a estar. Para Zoraida Abogado también un saludo desde España, que nos está viendo. Para Freddy Benítez desde Ciudad del Este. Saludos también para Edu Díaz desde Fernando de la Mora, que nos está viendo. Ale Azuaga, la presidenta del Club de Fans desde Pacaraí. También para Daisy Joana Fariña, otro saludo. Para Robert Ruiz, me encanta el programa, saludos. Gracias. María Celeste dice, aparte de ser bellezas del Paraguay, son un encanto, me gusta y interés y la pende música desde Tevicuarumí. Saludos cordiales, gracias María Celeste. Otro saludo también para Lucas Armoa desde Formosa Capital. Desde Coronel Oviedo nos saluda Hilda Rodríguez, al igual que Eladia Torres desde La Colmena. Bravo, la vamos a invitar acá a Yerba Mate Celeste, ahí acá a los amigos que quieren tomar té, ¿eh? Así que le damos para acá el evento. Clemente Díaz, nuevamente un en vivo, dice, excelente, bendiciones desde Formosa, después de mucho, sinceramente. Otro saludo también para Raúl Abel, desde la Argentina. Hay gente, mucha gente desde la Argentina que nos están viendo el día de hoy. Claro. Otro saludo también para Eusebio Martínez, Estrella Perdida, que hoy Catú. Claro que sí, Eusebio, el querido Eusebio, ahí con toda la familia, fan number one del grupo, así que un saludo enorme para ellos. Para Robert, que nos saluda desde Resistencia Chaco, Argentina. Para Vanina Burgos, Rafael Dubré desde Butú. Un saludo también para Cándido Orué, que nos dice felicitaciones, bendiciones, que sigan con su talento, muchos éxitos. Y Catupio Kilómetro 11 nos dice Fabi Acuña. Claro, ya anotado.
Acosta, que nos dice saludos desde María Antonia, Yemetú, Gazú, Jogún, besos y éxito. Desde San Pedro del Guamanduyú nos saluda Medrano Vera. Un saludo también para Prisciliano desde la ciudad de Limpio. Bueno, está bien. Después, bueno, le vamos a seguir con los mensajes, nos vamos con un tema. Ah, bueno, un tema y después ya pues, seguimos con los mensajes. Bueno, vamos ya con placer, el querido Eusebio, después de la vena. En kilómetro 11, vamos a hacer una estrella perdida de seguido. ¡Vamos! Yeah.
hacer con Yerba Mate Selecta. También la vamos a agregar dos discos cada uno, o sea, un disco a cada bolsa. Así que toda la gente que gane hoy el premio de Yerba Mate Selecta también se lleva un disco del grupo. Y obviamente también no podemos dejar de agradecer siempre también a Lácteos Los Colonos, que nos acompañan en nuestro día a día con lo mejor de sus productos. Obviamente todo lo que es lácteos y también lo que es ya sea la crema de leche, todo lo que es dulce de leche, este queso crema que hay con palito o con cualquier criollita. Especialmente cuando de repente tenés demasiada hambre, te quieres picotear algo. Yo creo que purete. Así que gracias Lácteos Los Colonos por acompañarnos también en nuestro día a día y obviamente que nos hace probar. Así mismo, entonces muchas gracias a Lácteos Los Colonos. Sorteo. Así que gente, estén atentos nomás. En cuanto al tema de lo que es la parte de Yerba Selecta, íbamos a hacer al principio un sorteo con una foto para que la gente pueda comentar, compartir, y vamos a hacer un sorteo al azar. Pero mejor es dar a los seguidores o a Siloa que siempre ahí. Queremos darles prioridad. Y próximamente se vienen más sorteos también de la mano de Oasis. Claro que sí, así que gracias a todos los que nos apoyan siempre. Y bueno, no se olviden que hoy nos vemos en la ciudad de Acaay, mañana en la ciudad de Mingaguazú y el próximo sábado en General Resquín, departamento de San Pedro, Festival de Mechú. A full estamos. Bueno, voy a leer los mensajes que están llegando. Un saludo enorme para Luis Kell, también para Ricardo Ramírez, para Irma González, para Edith Gómez, también otro saludo. Para Junior Gil, siempre mega mis amigas. Dice gracias, Junior. Muy grato, Junior. Gratísimo. ¡Qué grato! Gratísimo. También para Sonia Urán. Otro saludo también para María Concepción Miranda. Para Rigoberto Cara, otro saludo también para Gladys Toledo, para Belu Fretes, para Omar Benítez, para Patricio Paredes, José Francisco Orozco también, Aldo Isidro Garay Pereira. Saludos grandes para toda la gente de Santa Ana que nos está viendo, que me envía, ya que están viendo Oasiroga. Un saludo que también al querido Bicho Miranda de San Salvador, también están a full. También un saludo gigante, obviamente, para los del Club de Fans y para los queridos Rita y Carlos hasta Corrientes. Otro saludo también para Mariana González, para José Antonio Serna, para Catherine Martínez, Zutilda Galeano, Nelson Benítez. Voy nombrando ya hacia las personas para no olvidarme ningún mensaje. Otro saludo para Mariela Zapudio González, para Lisa Núñez, para Eligio Sanabria. Otro saludo también para Mario Santa Cruz, para María Leiva. Otro saludo gigante también para Gustavo Javier Chamorro. Acá también un mensaje ahí, Diego, nos vemos en el Ovellar Agüe, también confirmado para el 11 de junio. Estamos presentes por primera vez en el Festival del Ovellar Agüe, que eso vamos a estar dando más detalles la otra semana en el próximo Asiloa. Un saludo enorme para Edgar Agüero Sosa, también para Gustavo González, para Cristian Vargas. Otro saludo enorme también para Lili Ovecol desde la ciudad de Capi y Barú. Ani Cabrera nos está viendo desde Asunción. Pedro Pablo Gil también nos está saludando desde Clorinda. Saludo grande. Un saludo también para David Alejandro Villalba Ortiz, para Hugo César Cañete desde Campo 9. También para Reina Irala, un saludo enorme. Hasta ahí está. Otro saludo también para Leónida González, para Pablo Riquelme, para Atilio Chaparro, que nos está viendo desde Zona Puente Remanso, Mariano Roque Alonso. Un saludo para Atilio y Victoria. Hola, estoy escuchando el programa desde Yataití del Norte, nos dice Antonio Atilano López. Un saludo enorme para toda la gente de Yataití del Norte. ¡Vamos! Desde Galicia, España, nos ve Mari Herrero. Un saludo, Mari. Desde Quito, Maribel Cáceres. Acá escuchamos lo que dice. Hoy juega el más grande, Yapio Cerro Porteño. ¡Claro! Hoy es la semana, yo creo. Hoy es el clásico, pero yo creo que es el partido del miércoles, lo que ahí lo que todo.
María Leiva. Vamos a escuchar, por favor, Mis Estrellas Perdidas. Saludos para Pedro Vargas, David Juanes. Saludos, espectacular, linda paraguaya. Un saludo desde Japón, dice Luis Armando Sato Pleitas. Esa, hasta Japón lo ven. Un saludo también para Emilia Amarilla desde Eusebio Ayala. También un saludo para Antonella Gavilán, para Carlos El Fondo Casanelo. Saludos a mi querida amiga Ilse Estela, que está ahí mirando también la voz del Radio Ñepu. Así que un saludo enorme para la querida villarriqueña Guají de Corazón. Un saludo enorme para Roque Mola desde Itapé, Guairá, como siempre, excelente, nos dice. Gracias, Roque. Desde Capiatá nos saluda Ignacio Romero. A Gaby también desde Villarrica, también es una super fan también que está ahí viendo o así lo va. Hola, buenas tardes, te estoy viendo desde España, Madrid. Saludos para ustedes y para los redmonteños San Lorenzo, dice Arnaldo Gutiérrez. Saludos desde Ciudad del Este, éxito siempre, gracias Marcial. Desde General Ingenio Morínigo nos saluda Lilian González. Lilian González, por acá otro mensaje. Hola, saludos desde Residencia Chaco, Argentina. Soy Cristian Jiménez. Saludos para mis tíos de Villeta. Van llegando muchos mensajes. Y también tenemos que darle las gracias al guardarropas de Nancy. Acá tenemos este. Sí, tipo, a ver cómo se dice, tipo manga larga, tipo especial para este fresquete. Le vamos a hacer la previa del clásico, vamos a tocar un poquito Cerro y Olimpia ahí para los que son fanáticos. Sí, ya vamos a Cerro por ahí, a ver qué sale.
enorme para la gente de Troche, para la gente de Félix Pérez Cardoso. Un saludo enorme también para toda la gente que nos ve desde Loma Plata. Un saludo enorme también para toda la gente de Cajaguazú también que nos está viendo. Para toda la gente desde Pilar, para toda la gente de Zona Ñemucú también un saludo enorme. Para la gente de Itapé también que nos están viendo. Para toda la gente de Quijindú, de Colonia Thompson. Para toda la gente de Minga, Guazú. Nos vemos mañana. Así que nos vemos mañana. Toda la gente de Minga, Guazú, no se olviden que vamos a estar mañana. Y el día de hoy vamos a estar en la ciudad de Acaay. ¡Acaay! Ya se está llegando. Y bueno, yo acá me piden el tema también, Punta Rica está. Vamos a tocar y después de estas dos canciones ya hacemos el super sorteo. ¿Qué tal va? ¿Estamos? ¡Vamos! Oh,
de Carlos, sus tres últimos de cédula, ¿desde qué ciudad nos vemos? Sí, sí. Bueno, gracias, señora Amante Selecta. Realmente vamos a estar haciendo el sorteo para hoy, para todas las mamis. O igual, más si le quieren hablar a una persona especial. Pero especial para todas las mamis en su día, en su fecha. Que muchas fue. Gracias también a Ranchero Villarrica para eso. También que nos acompaña siempre también con las mejores plantas ornamentales ahí para tu casa, para tu patio, herede a todas las planteras, ya sea todo lo que son así también. Aplique para la casa, el barro. Impresionante todo lo que tienen, así que tenés que visitar también Mística Planta y algo más en todas las redes sociales. Y también tiéndote ahí también a su negocio para ver todo lo que tienen. También le damos las gracias a Nacho. A Sana Tentación, a Jean Store, también por apoyarnos siempre. Y obviamente también a The Kings, que siempre ahí están también del otro lado. Muchísimas gracias. Así que ya enseguida ya vamos a estar haciendo el sorteo. No sé, preparados ya para el sorteo, que tenemos dos bolsas repletas de productos de Selecta. Así que la persona que quiere también se va a llevar un disco también del grupo con la bolsa. Tal vez.
Selecta no solamente es hierro, sino que es todos los productos de primera necesidad. Están los alimentos Selecta también. Que vas a encontrar arroz, vas a encontrar todo lo que es poroto, harina de maíz, vas a encontrar Virtual Careaga de Ate.